Mira qué chulo, y deja ahí como si fuera el traje, tío, que se acaba de quitar, qué chulo. Mola, ¿eh? ¡Oh! Soy Peter Parker. Mira que cómo anda él, ¿sabes? En plan, cuando estaba vestido de Spider-Man, es un crack, así todo tal. Y cuando es Peter Parker es más seriote, ¿sabes? Octavius Industries. Industrias Octavio. Parece que Doc se ha marchado. Hora de hacer trabajos arácnidos. ¿Esto qué es? Estamos intentando mejorar el hardware de la prótesis. Debería revisar lo que Doc desarrolla por partida doble. Octavius. Ah, este puesto te permite trabajar en proyectos de circuito. Por eso vale continuar. Ah. Se desbloqueará más proyectos de circuito a medida que avances en el juego. Ah. ¿Dónde se supone que tengo yo los puntos? Ah, estos son los que están disponibles. Ah. Doc está intentando reducir el consumo energético general de la prótesis. Vale. Hay que meter. Esto tiene que venirse aquí, ¿verdad? Ah, pero así se va a venir. No puede ser aquí. ¿No puedo quitar este? Tiene que venir de aquí. Pero ahora mismo esto tiene que ser una bajada. No puedo hacer bajada aquí. ¿Veis? No puedo hacer esta bajada. Esto va para acá. Pero esto no me deja moverlo, ¿no? No. No me entero, gente, de esto, ¿eh? No me dejo. Más paso. Perderá, me importa, verga. Ya haremos esto en otro momento. La verdad, paso. Me entero, tío. Parker. Doctor Octavius. Ahí va. ¿Qué lleva ahí? Comida. De haber sabido qué es. ¿En qué trabajas? No, un proyecto personal. Me haya pillado, ¿eh? Desde luego. ¿Eres tú? No sé a qué. Venga ya, Parker. Es obvio. Deje que le explique. Podrías habérmelo dicho. Quería hacerlo. Pero temía que si salía a la luz, mi familia correría peligro. Ah. Sí. Supongo que al diseñar su equipo, te conviertes en objetivo. Sí. Claro. Digo, sí. Tranquilo. Te guardo el secreto. No se entera de nada. Bueno. Se piensa que sí, somos el que diseña los trajes para Spider-Man. Qué majo, ¿eh? En la película de principio me cae súper como el culo, tío. La verdad. Mira tu email, Otto. Chequea, sí, mira. Que revises tu email. Mira tu correo. Espero que Doc no me vaya a despedir. No creo. Peter, descubrir que estás pluriempleado como el sastre de Spider-Man, ¿ese es el término adecuado? Me ha recordado lo buen hombre y compañero que eres. Por duro que sea el trabajo, siempre sacas tiempo para ayudar a los demás. Espero que no te importe, pero me he dado cuenta de que el traje estaba algo dañado y me he tomado la libertad de anotar algunas mejoras de cosecha propia. Qué bueno. Te adjunto algunas ideas para mejorar el traje y ayudar a proteger a Spider-Man, que tanto hace por esta ciudad. Y tanto. Tengo muchas ganas de seguir trabajando contigo y de que cambiemos juntos el mundo. Tu amigo y compañero, Otto. Araña blanca, ¿eh? Acorde a Carla Soffen. Acorde al doctor, doctora Carla, no sé qué. A ver, qué bueno. A ver. Novedad. ¡Oh, qué chulo! ¡Qué guapo! Completa misiones secundarias, actividades por la ciudad para ganar fichas. ¿Y qué pone exactamente, gente? Me hubiera gustado leer eso. Qué guapo, está muy guapo, tío. Al crear un nuevo traje, se equipa automáticamente el nuevo poder de traje. A ver, dice, este es el poder de batalla. También puedes modificar trajes con modificadores de trajes, desbloquea y equipa. Buah, qué chulo, ¿no? Usa fichas para crear modificaciones. Bueno, sí, ya me iré enterando a la medida que esto servirá. Vaya jugando. Guapo, tío. Qué chulo, tío. Me parece muy guay, ¿eh?
O sea, no me fijé en el traje hasta que ha puesto ese pedazo de araña blanca, pero me hubiera gustado saber qué significa esa araña blanca, ¿sabes? Porque ponía algo así como. Como tal de la doctora, doctor Carla, no sé qué, en búsqueda, buscando, no sé qué ponía exactamente. No me da tiempo. Era sin querer a la X. Uah, qué guapo, tío. Esas puntitas así en blanca. Qué chulo, tío. Disculpen, llego tarde. Guau, cómo mola, ¿eh? Luego pues te presenten así los trajes, tío. Vamos allá. Te veo bien, Spidey. ¡Hola, Nueva York! Nuevo traje, el mismo yo. Está muy guapo, ¿eh? ¿Cómo la, tío? Así da ese contraste entre tan oscuro y tal. Vámonos mucho. Vale, que hay una torre de comunicación de esta, vamos a darle. Spider-Man, amigo, creo que ya sé cómo mantienen sus chanchullos los hombres de Fisk. Los edificios en obras. ¿No lo desmantelaron cuando lo arrestaron? No, es uno de sus negocios legítimos. Tiene varios inversores. No podemos actuar sin pruebas. Pero ahora tienes una, ¿no? Aquí viene una por eso confiaba en que pudieras investigar esas ubicaciones. Avísame si ves algo sospechoso. Cuenta con ello. Seré tu vecino Cotilla Spider-Man. Perfecto. Soy buenísimo ya, ¿eh? Madre mía. Torre de distrito activadas. Perfecto. No tiene una más que ya la activaré. En cuanto pueda. Lo he dicho, lo suyo creo que es hacerlo de camino, ¿verdad? Mientras vamos a hacer cositas. A no ser que quieras desbloquear algo así muy rápido y tal. Creo que lo mejor es esto. Está guay, ¿eh? Bueno, mola mucho, tío, ¿eh? Pero fíjate. No, es que el traje está chulísimo. Así ese contraste que hace en blanco y tal. Y según he visto, vamos, este es el primero. O sea, habrá muchísimos y de todos los colores, vamos. Mis oyentes más leales. Pero cepillo que se hacen llamar. Aunque nunca entendí por qué. ¿Qué pasó? Me ponía para darme de baja de la emisora esa, pero no, prefiero Yuri, escuchar así eso también. Estoy en una obra de Fisk Construction y hay un montón de obreros que no está construyendo precisamente. ¿Y qué hacen? Lo averiguaré. Qué chulo traje, tío. Oh, he recibido un mensaje de Doc. Parece que ha adjuntado una idea para un artilugio de Spidey. Tío, ¿no se cansa de inventar? A ver. Con los planos de Otto, pues ya puedes crear la telaraña contundente. La telaraña de acción rápida dispara a los enemigos cercanos de los muros para pegarlos a ellos. Ah, y se hace desde aquí. Ya lo he hecho. ¿Puedo usar fichas? Vale. Vale, 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 que sí. Que tengo que matar al mundo. Vale, esto es para aumentar, mejorarlas, vale. Vale. Qué guapo. Vaya, parece que podría funcionar. Veamos. Ah, mira, esto es para diferentes. Telarañas. Tenía que haberme traído las gafas. ¡Qué pasada! ¡Qué guapo! Doc estaría orgulloso. Ah, esto va a hacerlo en lento, ¿no? Lento. Toma, aguanta. ¿Ha muerto, no? Sí. ¿Quién más está por aquí? ¿Era aquí? Toma. Sois nuevos aquí. Toma de la araña, toma, chaval, toma. Si sí, me da igual enfrentarme a 10 de vosotros juntos. Me da igual, chaval. Soy Spiderman con traje blanco. Toma. Es muy fluido, me mola muchísimo la fluidez que tiene, tío. Encima, como cada vez vamos aprendiendo mejores movimientos y tal. A ver. Estación llena. ¡Cogedle! ¡El jefe quiere la cabeza de... ¡Qué chulo! Está guapísimo, tío. ¡Separémonos! Toma, guantazo. Para ti, otro más. Me ha pegado ese, pero no lo he visto. Se mueve rapidísimo, ¿eh? Hay más. ¿Qué es? Ahí me dice. Pues bueno, ya ves.
Spider-Man, hemos trincado a 4 traficantes ilegales de armas en un radio de 3 manzanas en esa obra. Armas. Veré lo que puedo hacer para cortar el suministro. Ahí va, armitas. No pasa nada, crack. Realiza remates. Los remates hay que ser con remates. ¿Pero de qué está hecho esto? Toma. El combo se me imagino que será sin fallar tiros, ¿no? O sea, sin fallar porrazos, ¿no? Eres mío. Venga, el combo a tope. Ya está, ¿no? ¿Muertos todos? Toma, pan de boca. Agárrame esa. Ah, oleada 4 de 6. Ah, oleada 4. Tu traje nuevo viene con un poder de traje. Los poderes de traje conceden habilidades especiales. Vale, una vez usado, tu poder de traje se regenerará con el tiempo, vale. Mierda, parece que han llamado a sus amigos. Sí, pues mira, mira este. Qué guapo, tío. Mira lo que me refiero, o sea, cada vez hay mucha variedad de golpes, tío. ¡Mierda! Uf, fíjate. ¡Anda, más peña! ¡Bienvenidos a la fiesta! Tenéis que descalzaros en la entrada, a no ser que no llevéis calcetines. Si no los lleváis, ya estáis tardando en comprarlos. Nadie se mete con Kingpin y sale vivo. ¡Me está enredando! ¡Qué chulo, eh! ¡Qué guapo, tío! ¡Voy a enseñarte a respetar! ¡Wow! Vale, voy a hacerlos así. Enredar a 5 de la pared. Vale. Eso que no lo estoy haciendo, pero bueno. ¿Quién quiere rendirse? Ahí va a pegar sin querer. ¿Nadie? Bueno, la pega queriendo, pero le he dado así yo sin querer. Buah, está complicado, gente. No por nada, sino porque. Ah, mira, me han identificado tú. Sino que es complicado por el tema de que hay muchos, tío. No dejan de venir. ¡Tío, amigo! ¡Toma! ¡Muévete! ¡Ay, va! Casi lo esquivo, ¿eh? Casi, me ha faltado el esquivarlo, vaya. Si no, lo hubiera esquivado. ¡Toma! ¡Guay, va! ¿Me matan? ¿Me ha matado? No. Oh, me ha matado, qué pena. No me he dado cuenta, tío. José, uy. Grande. Me ha matado, tío. Qué intenso. Ah, los de enredar es con el otro. Ya, ah, tienes razón, tío. Me acordaba. Vale, vale, ahora sí. Vale, no me entraba. Vale. Ah, en verdad puedo hacer así todo easy, tío. Ahora sí, ahora sí. Casi. Vale, entonces sí, finalmente la vas a decir eso, ¿no? Vale. Anda, más peña. Bueno, bienvenidos a la fiesta. Tenéis que descalzaros en la entrada, a no ser que no llevéis calcetines. Si no los lleváis, ya estáis tardando en comprarlo. Vaya. No. ¡Al descubierto! ¡Uepa! Más pegar contra la pared, ¿vale? Así hacemos ya la misión esta. Remate, toma. ¿Quién quiere rendirse? Vale, uno más. ¿Nadie? Tres. Lo he dicho, en Naka si hay muchísima gente. Guau, wow, ¿Quieres cobrar? Vale, este es completado, ¿vale? Oh, me doy el antebrazo, ¿eh? ¡Oh, qué chulo ese contraataque, tío! ¡Qué guapo! Toma, esquivate eso, papá. ¡Wow!
Vale, ahora, sí, ahora voy mucho mejor que antes, ¿eh? Antes he ido mal y... Vale, ve. Ha costado, gente, ha costado, pero se ha hecho. Mira qué chulo. Todo despejado, capitana. Bueno, lleno de telarañas, más bien. Y por fin alguien ha informado de un tiroteo. Los agentes están de camino. Buen trabajo. Fichas de base disponible. Tiene más solares de construcción por la ciudad. Apuesto a que también son tapaderas. Mantente alerta e infórmame si ves algo sospechoso. Vale, son las guaridas, ¿verdad? Sí, las guaridas de Fizz. Guaridas de Fizz. Buah, pero la zona es súper grande, ¿eh, gente? Bueno, claro, es todo Manhattan. Sí. Todo Manhattan, joder. ¿Es Manhattan recreado al 100%? ¿Lo sabéis? Es decir, es recreado... Si voy a buscar todos los solares real de Fisk, debería recalibrar mi software de cartografía para hacerlo más preciso. Podría hacerlo mediante un postproceso de mapas en profundidad con fotos de puntos populares. ¿Sí? Joder, pues es una puta locura, ¿eh? Es una locura entonces, tú. Mira qué chulo, y deja ahí como si fuera el traje, tío, que se acaba de quitar, qué chulo. Mola, ¿eh? Mola, qué mola. Sí, sí, yo nunca me lo quise cambiar. Sí, sí, está guay, tío. Hola, señor Muggins. Si es por el alquiler. Señor Parker, esta Parker llamada es su tercer y último aviso. El desahucio. Espere, me pagan al final de la semana. ¿Puedo? Oh. Mira, a lo puto amo, tío, mira. El desahucio será el viernes a menos que reciba el pago hoy a última hora. Buenos días. Pero bueno, me desahucian. Buenos días. Vaya, perdón, me van a desahuciar. Vamos a ir a hacer cosas de Spider-Man, tirándonos de edificios, presionando a la gente. ¡Yuhu! ¡Spider-Man! Hola, señor Lee. Ahí estamos. Peter, tenemos la fiesta preparada. Ven cuando estés listo. Pues para allá que voy, mi hijo. Que tengo traje nuevo. ¡Yuhu! Qué chulo así en blanco, ¿eh? Parece un poco así también. No por la verdad. Tan cuero y tal, pero. ¡Yuhu! Lo he dicho, intentaremos traer en cada capítulo un traje diferente, ¿vale? De narcóticos, unidad más cercana, responda. Agentes disponibles, diríjanse a Koreatown. ¡Koreatown! No sé qué había en Koreatown, ¿verdad? Qué chulo, ¿eh? ¡Toma! ¡Cinemática a tope! ¡Fiau! ¡A tope! Perfecto. ¿Dónde dejé la mochila? Pues aquí te da pinta.